Mirna Moncada, de la sociedad civil, afirma que el gobierno de Nicaragua debería de implementar planes económicos dirigidos a personas que han perdido el empleo producto de la pandemia del COVID. No se ha establecido ni un solo plan nacional que te diga cómo vamos a hacer para mitigar la situación económica que se ha derivado de esta situación de riesgo, de temor, porque ante la falta de información, verá, hay un malestar ciudadano y hay una paralización real de la actividad económica, no paralización, pero ralentización y disminución significativa de la actividad económica nacional. Y entonces, y sobre todo cuando hay un contexto internacional que también va a ser negativo para nuestra economía, o sea, son factores internos y factores externos, y que todavía no haya ni un solo plan para ver cómo se va a enfrentar la situación. Más allá de un llamado en parte de las actividades masivas de este mayo, es la presentación del nuevo plan de producción, pero eso no es nada. Moncada agrega que Ortega tiene la capacidad para implementar dichos planes. Por supuesto que lo tiene, si para eso tenemos gobierno, para eso les estamos pagando. Ahí hay equipo económico con gente que han corrido a cuadros importantísimos, ¿verdad? Y la gente más capaz está, pero si aplicáramos la ley nacional, que es de participación ciudadana, entre el sector privado y el sector público, ya tendríamos un excelentísimo plan de mitigación económica o de enfrentamiento económico a la situación, porque aquí todos los sectores han presentado sus propios planes, no hay un plan unificado, pero eso es la materia prima para que junto con el gobierno se pueda hacer un plan nacional que beneficie a la gente, sabiendo sobre todo que esta es una economía informal, en donde casi el 80% de la población económicamente activa antes de la pandemia era completamente sector informal, y ahora con esto, con todos los desempleados que han quedado y los nuevos desempleados. Noticias 12, Darlene Téllez.